Bueno, pues muchos cambios, nuevo set, nueva casa, nueva perspectiva profesional y nueva perspectiva de vida. Y bueno, como ya dije hace tiempo, en donde se acercaba el adiós, pues el adiós ya ha llegado. Ya he dejado mi etapa como guardia civil de rescate en montaña. Me he acogido, digamos que he llegado a lo que es la reserva activa. Lo dejo de forma voluntaria, podría seguir, pero creo que prefiero seguir con nuevos proyectos. Me he dado de alta como autónomo en el epígrafe de guía de montaña y productora audiovisual. Y bueno, pues ya iré comentando algunas novedades, pero cada novedad pues quiero que tenga su espacio y su vídeo para los que todavía estáis viendo YouTube encordados. Bueno, pues de toda esta trayectoria profesional, tuve la suerte de que me grabaron escalando la última vía de escalada. Yo sabía que esa iba a ser mi última vía de escalada, una vía de escalada de autoprotección en la Sierra de Gredos, en Galayos, los Galayos. Se llama el Diedro Ayuso. Es un 6B de autoprotección que para mi nivel, pues oye, era un reto. De hecho, teníamos ahí una pequeña deuda, Aitor y yo, de hace ya unos años y no quería que se me escapara antes de salir de la Guardia Civil de Rescate en Montaña. Y fuimos para allá a ver qué era lo que pasaba y las sensaciones que teníamos. Y en todo el trayecto que he tenido desde que dije que me iba a ir, se va acercando la fecha en la que te vas, pues te vas de tu labor profesional en la cual he estado 31 años en rescate en montaña, 5 en transmisiones, 2 de academia, en total son 38 años en la Guardia Civil y de alguna manera me hacía reflexionar de un montón de situaciones, de cosas que me han ido pasando y de etapas profesionales que he ido teniendo. El caso es que mientras estaba escalando y con esa suerte de que me estaban grabando, pues la verdad es que no hacía más que reflexionar sobre todo a esta etapa de vida que ya pasó. Y bueno, he pensado, digo, bueno, ¿y por qué no hago algo especial, algo que se pueda proyectar en los clubs, en la gente que quiera verlo? Y que no es que resuma una etapa de una vida, sino son pensamientos que te pueden venir por cualquier situación laboral en la cual estás mucho tiempo. Es una actividad intensa, es una actividad gratificante. Y de alguna manera, igual que un futbolista, lo que pasa es que no quería enlazar con el tema fútbol porque es muy fácil de hacer esas similitudes profesionales. Pero en todas las profesiones donde uno siente cierta pasión, cuando llega ese final, y ese final es una fecha en concreto, pues todo el mundo, pues igual que un gran deportista, Nadal, un futbolista, intenta irse. Un entrenador de fútbol intenta irse pues de la mejor manera posible, ganando un gran campeonato, teniendo ese gran gol, o si eres portero, esa gran parada, y ganar unas Olimpiadas, por ejemplo, por poner un campeonato del mundo, por poner un ejemplo en donde tú dices, bueno, mi etapa ya ha terminado y he terminado en el top, en la cúspide. Todo deportista es como que desea eso, ¿no? Y profesionalmente, pues igual también deseas tener ese final, en esa cúspide, en ese gran rescate último que haces, o en esa última pared que escalas y que de alguna manera pues te identifique como profesional. Y lo cierto es que no es así. Todos los jugadores de fútbol pues tienen un periodo en el que están en el banquillo. Los entrenadores de fútbol se van después de perder unos cuantos partidos. Y lo cierto es que finalmente te vas de tu carrera profesional
si, sobre todo si es deportiva, te vas pues de alguna manera en una especie como de bajada. En una bajada que yo no he querido que ocurriera en mi caso, ni a nivel físico ni a nivel técnico. Que físicamente, es verdad, no soy el mismo que cuando tenía 20 años. Tengo 56. No soy el mismo. Pero he querido mantener esos niveles, ese estándar mínimo de autoexigencia mío, no el mínimo que pueda haber escrito en un papel, sino el que yo he considerado éticamente que era el que debía tener. Y bueno, pues esa salida de esa profesión, ya no solo a un nivel deportivo, que tú piensas que quieres esa gran salida, sino que realmente ajustado a la realidad, ¿cómo te vas de un sitio en el cual, pues, ¿cómo te vas de un sitio en el cual, pues, has tenido mucha pasión, en el cual, pues, has tenido mucha vocación, en el que has dado mucha parte de ti, de tu tiempo, porque al final todo esto se traslada en que sí, el trabajo es muy bonito, pero siempre penalizas en algo, en tiempo libre, en disponibilidad inmediata, o en la familia, o en tu vida en general, pues eso penaliza. Bueno, pues ¿cómo te vas de un trabajo como este? En la cual pues sientas que te has ido pues por lo menos a gusto, ¿no? Y no sé, no es que tuviera que demostrar nada, que no tenía que demostrar nada, ni tengo que demostrar nada, pero a mí a nivel personal pues sí que lo necesitaba. Irme en cierta manera pues con un mínimo que yo me exigía a mí. Bueno, pues de todas esas reflexiones del cómo te vas, pues he creado una proyección, iba a decir pequeña documental, no, una proyección con reflexiones personales. Todas positivas, ¿eh? Porque un trabajo muy largo, muchos años, y siempre hay momentos amargos y momentos que quizá pues, no te guste evocar, pero lo hago en plan positivo, todo. Entonces, pues ese pequeño documental, esa proyección que he preparado, tiene de título 31 años Grain, que son los que yo he estado en las unidades de montaña, en diferentes unidades de montaña. No hago un resumen de qué he hecho en cada unidad, el tiempo que he estado, los rescates que he hecho. No, va sobre esas reflexiones que más o menos pues, he comentado. Y vienen a completar pues esas imágenes que estamos viendo en el Diedro Ayuso y más imágenes que voy incorporando pues otros momentos en los cuales pues he hecho servicio, en los cuales pues yo me he sentido orgulloso. Bueno, pues esa proyección 31 años Grain la he dividido en dos espacios. Este primero que comento, que es el último gesto es el que te define de esta disertación que he hecho ahora. Ese último gesto es el que te define y no solo en esta escalada que yo quería hacer en el Diedro Ayuso, sino imaginaros pues que Rafa Nadal se va en su último partido rompiendo una raqueta contra el suelo, un futbolista pues en su último partido se va empujando al rival. Sí, tú tienes una trayectoria profesional, pero la última parte también te define y ese último gesto también te define. Más o menos toda esa disertación con imágenes muy chulas es lo que trato de comentar en este documental, en esta proyección. 31 años, Green. El último gesto es el que te define. Y también hay una segunda parte en la cual pues hablo del compañero, porque no quería dejar pasar la posibilidad de hablar del compañero como una parte de la seguridad en montaña. Nosotros en nuestros
en nuestras actividades, en los entrenamientos, en los rescates. Siempre vamos, siempre con un compañero. Y el compañero, pues, se termina convirtiendo en una persona en la que confías, en la que es tu confidente en ese momento, en la que tiene cercanía y en la que finalmente, pues, termina habiendo una relación personal. Imaginad un compañero que me está asegurando en una vía de escalada de cierto compromiso, por lo menos para mí, de cierta dificultad, y que no las tengo todas conmigo, si voy a llegar arriba o no, encadenando correctamente. Pues si me llevara mal con el compañero o el compañero me estuviera saboteando mentalmente, oye, esto que lo está haciendo muy mal, que bájate ya, que no sé qué. El compañero, si de alguna manera, pues es todo lo contrario, te va dando ánimo, te va diciendo, venga, vamos, que te queda poco, venga, aprovecha ahí esa situación, sin flasearte nada, por supuesto. Bueno, pues el compañero es una parte importante en el trabajo para que te lo haga pues grato también, no solo como una parte de seguridad. De hecho, la parte de seguridad del compañero también depende de la relación personal que tengas con él. Y bueno, pues comento acerca del compañero. Compañero, cuando llegas nuevo a una unidad, digamos que es tu pequeño guía que te va orientando, te va comentando, te va enseñando un poco el oficio, porque aunque tú hagas un curso, cuando llegas a la unidad, la realidad siempre es distinta. Supera todo. Pues tienes esa fase también de aprendizaje, de acompañamiento. Luego tienes una fase en la cual pues eres un compañero más. Y luego tienes una fase en la cual a las personas, los compañeros que van llegando nuevos, pues tú también les vas orientando. Hasta que, pues en el aspecto más amplio, porque esa orientación es al principio, pues hasta que la parte más central, pues eres uno más con el que tú compartes vivencias, situaciones de rescate y situaciones pues de cierta intensidad emocional. Y bueno, pues también, todos son disertaciones. La parte del compañero también lo llevo mucho a lo que es la seguridad de montaña. Una parte de la seguridad es el compañero y es una parte que quizá no se trata tanto. El tener un buen compañero significa también llevar un nivel de seguridad alto y llevar un compañero que sepa las mismas maniobras que sabe hacer tú o más, mejor las mismas. Es que tiene que haber homogeneidad en muchos aspectos. El técnico es uno de ellos. Bueno, pues ese compañero que lleva ese nivel homogéneo de técnico, de ambiente, pues hace mucho en el éxito de esa misión o ese proyecto que tú te has preparado, ¿no? O que tú tienes ese foco. Bueno, pues más o menos esa es la proyección. Y claro, hay muchos que me preguntan, oye, pásamela, tal, ¿no? La proyección no está en ninguna plataforma, no está subida a ningún sitio. La proyección es que yo voy y cuento la historia, como más o menos he contado aquí. Lo que pasa es que ambientada con imágenes y, bueno, pues respondiendo luego todo lo que queráis acerca de una profesión que he tenido, que ha durado 31 años en Pirineo, en Pico de Europa, en Sierra Nevada y ahora en la Sierra de Gredo. Y que comienza una nueva etapa que ya os iré comentando. Y que simplemente, pues eso, que estoy muy contento, muy feliz de esta nueva etapa. Y que también estoy muy contento, muy feliz de enseñaros, mostraros esta proyección que he preparado. Que no dejan de ser pues pensamientos de unas vivencias que yo he tenido. Y si os animáis, pues ya sabéis, me mandáis un correo. Oye, Pedro, en nuestro club quisiéramos proyectarlo. Oye, para la semana de no sé qué, de montaña o tal, pues nos gustaría tenerte por aquí. Bueno, pues lo hablamos, porque todo esto lleva unos costes asociados. Sobre todo ahora que estoy de autónomo.
Y bueno, pero eso es lo de menos. Lo que importa es que son mensajes que a todo el mundo, tenga el trabajo que tenga, a todo el mundo les va a llegar. Les va a llegar de una forma u otra y son mensajes de vida, de sentir las cosas y de aprovechar el momento de vivir y no quedarte sentado viendo la televisión, por ejemplo. Bueno, pues nos vemos en siguientes vídeos. No os perdáis las novedades que traigo para Encordados. Chao, hasta luego.